sobre todo respecto de Tasa Sur, donde cambió la denominación, la base imponible y todas las cuestiones que venimos trabajando. Este año vamos a tratar algunas cuestiones en la parte impositiva que tiene que ver con la actualización de tasas y en la parte fiscal, sí, a mí me interesa destacar cosas que hemos venido trabajando y que hemos trabajado no solamente en el oficialismo, sino también en la oposición. Se han hecho aportes importantes en la parte impositiva de modificaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con el capítulo de exenciones. Nosotros teníamos dentro de este capítulo exentos a muchos organismos, entre ellos las consuladas, por ejemplo, que se les va a sacar la exención. Hasta ahora estaban exentos todos los tributos municipales, se les quita la exención de estos tributos. También teníamos exento y que considerábamos violatorio del principio de igualdad ante la ley a los obispados de La Plata por todos los inmuebles de su propiedad. Esta exención también se elimina y se va a establecer que la exención va a ser igual que todos los puntos reconocidos de la ciudad para aquellos lugares donde funcionen efectivamente los lugares de culto o donde se realicen actividades educativas, asistenciales o sanitarias. Esto es una cuestión para nosotros importante marcar porque creemos que estamos, digamos, estableciendo una justa norma respecto de las que teníamos vigentes. Por otro lado, se mantienen las exenciones a los jubilados, a los excombatientes, a las personas que tienen condiciones sociales vulnerables. Y también hay una nueva incorporación que es muy importante, que tiene que ver con las casas de niños, los hogares y demás, donde para poder tener el beneficio de la exención, el Código Tributario anterior les establecía una exigencia que era que fueran declaradas de interés público. Y esto significaba una traba burocrática, porque en realidad, si nosotros sabemos que funciona un hogar, una casa de niño, un hogar, este es un derecho de exención. Entonces, eliminamos esa condición para que el trámite sea más efectivo y más directo y puedan acceder con el simple requisito de funcionar como tal. Otra cuestión también es que vamos a exigir a las tasas de niños y demás que hasta ahora no estaba exento de la tasa de alumbrado público, que la tasa de alumbrado público es la que nosotros la que pagamos a la factura de delegados, ¿sí? Si bien estaban alcanzados en la exención del sur, no estaban exentos de la alumbrado. Hay otra incorporación que por ahí ha sido un motivo de debate muchas veces en este recinto, que es a los inmuebles patrimoniales, que se nos va a eximir el pago de tasa SUM, de la contribución de pavimento, de la tasa de seguridad y también de los derechos de construcción. ¿Por qué? Porque muchas veces los propietarios de los inmuebles patrimoniales nos plantean al municipio que nosotros tenemos un montón de exigencias para con ellos, con mantenerlos las casas que son patrimonio, digamos, que no pueden modificarse en determinadas condiciones y que la municipalidad muchas veces no tiene una retribución por haberla considerado como tal. Entonces también las vamos a eximir. Esto, digamos, son las cuestiones más importantes, pero yo quiero destacar una exención que para nosotros es significativa, que la discutimos mucho con algunos concejales, sobre todo con el concejal Gran, el concejal Duba, que tiene que ver con eximir de la tasa de ocupación y el uso del espacio público subterráneo a las cooperativas de agua y cloacas, no a las empresas, a las cooperativas que proveen, sobre todo en el oeste de la ciudad, este servicio, porque en realidad les resultaba muy complejo poder abonar esta tasa que ustedes saben que era por metro lineal de caño que se abonaba de manera anual. Entonces, esta es una incorporación que nosotros discutimos con los concejales y que incorporamos a la modificación de esta norma. Después tenemos, ya digamos, tratando esto en líneas generales de modificaciones que establecemos o más significativas de la parte fiscal. Tenemos las actualizaciones ya en la parte impositiva, por ejemplo, de tasa SUM. Nosotros sabemos que tasa SUM es una tasa muy sensible, la tasa que, digamos, impacta sobre casi todos los ciudadanos de nuestra ciudad, que tienen que abonar esta tasa. Y estamos planteando un incremento del 9% sobre la base imponible. ¿Qué significa esto? Que aquellos, ustedes saben que el año pasado votamos una escala, es decir, que
La tasa está atada a la deducción fiscal que tenga el inmueble y se establecieron mínimos, por ejemplo, de 100 pesos de acuerdo a las características del inmueble y tope de 250 mil pesos para las deducciones fiscales mayores a 250 mil pesos, un X monto. Bien, mantenemos la exención para los inmuebles valuados en menos de 20 mil pesos. Pero, por ejemplo, un inmueble que está en la primera categoría, cuya base valoración fiscal determinada va a pagar 100 pesos, a partir de esta reforma va a pagar 109 pesos. Ese es el incremento de la tasa. Sobre esos 109 pesos, recordemos, porque así se calcula la tasa SUM, se le calcula la contribución especial de seguridad, la contribución especial por pavimento y veredas, y por otro lado la tasa de señalización lumínica y alumbrado. Entonces, vamos a tener este incremento del 9% sobre esa base imponible. Ahora bien, yo sé que existe una preocupación de parte de muchos concejales porque la provincia de Buenos Aires ha hecho un revalúo inmobiliario sobre las propiedades. La Municipalidad de La Plata el año pasado no ajustó, digamos, este año, no hizo un ajuste, no adecuó la evaluación fiscal municipal a la evaluación fiscal de provincia. Y teniendo la facultad de hacerlo, porque así lo establece el Código Tributario, que debe tomar la evaluación fiscal de la provincia de Buenos Aires. En caso de que el inmueble haya sido revaluado, que no coincida la evaluación fiscal municipal con la evaluación fiscal de la provincia de Buenos Aires, y un inmueble pase de categoría, una o varias categorías, el incremento por tasa SUM no podrá ser superior al 35%. Esto también lo establecimos y fue producto de las reuniones y los debates que tuvimos en el marco de la comisión. Respecto de la tasa de alumbrado, que es la tasa que nosotros pagamos en la factura de edad, que ahora va a venir todos los meses, como ya es de público conocimiento, estábamos pagando 10 pesos por mes. El incremento para las viviendas residenciales va a ser de, para el mes de 10, 12,50. ¿Sí? Es decir, esto es lo que van a pagar, lo que vamos a pagar todos por mes en la factura de la casa de los espectáculos públicos. Ya no me falta poco, si no se aturden. Respecto de los espectáculos públicos, tuvimos acá un debate bastante interesante, porque nosotros tenemos, sobre todo, los espectáculos deportivos, sobre todo porque se desarrollan en esta ciudad de La Plata, con respecto a los espectáculos deportivos, un 5% sobre el valor de las entradas. ¿Sí? Hubo propuestas de modificación, pero nosotros tenemos que entender, y así los concejales lo saben y lo han cumplido, es que este 5% que se cobra, que se recauda, el concepto de tasa por de derechos de espectáculos deportivos, va todo a la liga platense, no es que ingresa a la municipalidad, o sea, es un recurso afectado que tenemos para la Comisión del Deporte. Es por eso que se crea, a propuesta de otros concejales, una nueva tasa del 1% para los espectáculos que se realicen en el estadio, que no sea deportivo, cualquier tipo de espectáculo, de música, lo que fuera, del 1%, que es digamos, aplicable sobre el valor de las entradas. Por último, tenemos, digo, si no idea, ustedes me lo van a marcar después, que sí sube bastante, es lo que creo que ya lo dije anteriormente, lo que le vamos a cobrar a las antenas de telefonía por ocupación del espacio. Nosotros teníamos, recordarán que yo, por ejemplo, un pedestal se cobraba 1.000 pesos, ahora le ponemos hasta 18.000 pesos. Eso sube mucho, pero también sabemos que muchas veces las empresas o no quieren pagar o hay problemas con los vecinos o se generan preocupaciones. Entonces, bueno, más allá de todas las exigencias que tiene nuestra ordenanza respecto al impacto ambiental y demás, también se ponen toques bastante importantes en la suba respecto de este tema. Presidente, marcar algunos temas que tienen que ver puntualmente y claramente con el mercado. No nos parece que sea solamente una observación del Tribunal de Cuentas.
haber incorporado a la administración municipal, y esto lo vamos a ver seguramente en el presupuesto, a haber municipalizado casi toda la actividad que estaba tercerizada de carga y descarga, le trae un incremento de casi 5 millones a la administración municipal a través del ente del mercado regional. Es esta la razón fundamental de buscar nuevas figuras de incremento donde se pueda pagar lo que antes se pagaba por la propia actividad. Ahora lo tiene que pagar el Estado. Y en función de esto, de alguna manera, se empiezan a crear esta gran cantidad de códigos y aliquotas en la actividad del mercado, que obviamente va a ser trasladado al producto. Esto no cabe duda. El costo va a ser trasladado a la góndola, digamos. Y lo que realmente no entendemos, si se lo preguntamos al director de la agencia ambiental, si de alguna manera el Estado municipal, el provincial y también el nacional, pero fundamentalmente el Estado municipal, ha puesto recursos en el estadio Ciudad de la Plata, no entendemos la baja de la alícuota del 2% al 1% para los espectáculos de índole no deportiva, por así llamarlos, no futbolísticos, porque se lo planteamos, ningún espectáculo va a dejar de venir porque la tasa sea del 2%. Ninguno. Le pedimos que nos nombre alguno que haya dejado de venir en función de lo que tributaban hasta el 2012. Sobre todo si hay dinero en su ganancia que mayoritariamente ni siquiera queda en Argentina, o al menos en la ciudad de La Plata. Con lo cual nos parece un despropósito bajar la alícuota del 1%. En derechos de cementerio, nos parece que han buscado la forma de incrementar sensiblemente no solo los valores, sino fundamentalmente de haber achicado los años de concesiones, de 25 años a 15. Encima que se achica el año de concesión, se aumenta el valor, con lo cual estamos provocando un incremento importante, pero también sabemos que se trata de una situación de el peor momento de la vida de cualquier platense, con lo cual hay que tener mucho cuidado en cómo se fija la tributación de la actividad del cementerio. Pero como miembro del Partido Socialista y del Frente Amplio Progresista, voy a dar los fundamentos de por qué vamos a votar en contra y rechazar tanto en general como en particular el presente proyecto de Código Tributario. Y es porque consideramos que lo que está contenido en él es arbitrario, es ilegal en muchos casos, improvisado y desmesurado. No tiene ninguna otra lógica que no sea la de generar una mayor recaudación sin medir los medios que se usan para obtener los fines. Es por sobre todas las cosas injusta, absolutamente un código injusto con todos los platenses, porque estamos sometidos a un tironeo dentro del partido de gobierno y los vecinos platenses tienen que hacer frente a mayores imposiciones porque desde los niveles de gobierno nacional y provincial no se giran los recursos y los dineros que sí se cobran en los impuestos nacionales y provinciales en la ciudad de La Plata. Y esto carga sobre los bolsillos de todos y cada uno de los platenses. Además es injusto dentro de los mismos platenses, porque se recae el mayor esfuerzo en aquellos que son de clases bajas o bajas medias. Fundamentalmente la clase media es la que tiene mayor capacidad de contribución. Gracias, señor presidente. Nosotros queremos acompañar al señor Intendente a que una vez por todas le exija a la provincia que pague lo que nos debe por la utilización de la administración provincial, del espacio público platense. No se puede seguir presionando al contribuyente, porque además esa situación va a repercutir, no solo de manera directa en el bolsillo de
cada vecino, sino que afectará gravemente la actividad comercial bajando el consumo. Cuando hay crisis hay que ser más imaginativos, hay que ser creativos para afrontarla y no puede ser que la única forma que se encuentre para financiar los presupuestos públicos sea la de atacar el bolsillo de los contribuyentes. Para mí es una lástima que nuevamente estemos modificando nuestro código, digamos que llamar a los mayores contribuyentes. Pero la culpa no es del intendente, la culpa no es de nosotros los concejales, la culpa es que estamos modificando hoy el código fiscal, el código tributario, no es usted, señor presidente. La culpable es de que tengamos que andar modificando cada 6 meses o cada 2 años el código de inflación. La inflación que es del 25%, del 26%, aunque el intendente diga otra cosa, y que así como nosotros, los individuos que cuando vamos a hacer las compras, los individuos, las empresas cuando van a hacer sus compras, sufren y reciben inflación, lamentablemente el municipio también se ve sus costos incrementados. Y acá me gustaría hacer una aclaración que tiene que ver con que, bueno, pareciera ser que cuando el Estado da algo gratis, la realidad no es gratis. Está financiado por alguien y lo que financian son los contribuyentes. Pareciera que cuando se está dando alguna, cuando el Estado hace algo, no se dan cuenta que está hecho con fondos nuestros. Entonces, por ejemplo, acá en la ciudad de La Plata hay proveedores a los cuales se le adeuda entre 6, 7 u 8 meses, están atrasados. No puede ser que queden comedores, por ejemplo, sin abastecerse por esa deuda. Entonces, me parece que desde acá tenemos que actuar con responsabilidad, que también los gobernantes, los que llevan adelante la política tributaria, tienen que actuar con la responsabilidad. Tengo la esperanza de que el responsable de la APR, luego de lo que sucedió con el famoso peso de adelanto por casa Zoom, haya aprendido lo que pasa cuando se exceden en las atribuciones que el código establece. Y otra cosa que está plasmada muy claro es respecto del artículo 151, ya se ha hablado, no voy a hacer tanto hincapié en eso. Estoy convencido, no tengo ninguna duda de que ese artículo va a ser declarado inconstitucional, porque si bien los fallos que hay son solamente afectan a los abogados, en el caso que se aplique esto, va a caer una lluvia de demandas de los demás colegios y el resultado va a terminar siendo el mismo que es con el colegio de abogados. Presidente, por esta vuelta hay que darle un voto de confianza a la municipalidad para que realmente aplique los fondos como corresponde. Seguramente la semana que viene, cuando estemos discutiendo el presupuesto, discutiremos también nosotros y aportaremos nuestro grano de arena para ver dónde van a ir a parar estos aproximadamente 70 millones de pesos extra que con esta modificación le estamos dando hoy al municipio. Ahí discutiremos si realmente van a salud como corresponde, si realmente van a la educación como corresponde, si van a seguridad como está demandando la sociedad. Por eso es que vamos a votar en términos afirmativos, haciendo la salvedad de el voto negativo al artículo 151 y por favor que vamos a adelantar. La norma resulta con 35 votos, 18 de los concejales, más 17 de los mayores contribuyentes, aprobada en general.